Tenemos entendido que hay una niña, ¿no?, de tan solo 11 años que fue hospitalizada a consecuencia de ingerir bebidas alcohólicas en un local bailable. ¿Qué saben de esto, jefe? Sí, efectivamente, este hecho se empezó la investigación a raíz de la denuncia de la madre de la menor por la desaparición de la misma, que en hora de la tarde se había ausentado del domicilio. La edad no es la correcta, la niña tendría 13 años y se había ausentado en hora de la tarde. Entonces, en la madrugada, ya tipo 4 de la mañana, se acercó la unidad operativa por jurisdicción corresponde a realizar la denuncia correspondiente para establecer el paradero de esta menor. Así que de forma inmediata, no se demoró mucho, se individualizó esta menor. No sería la primera vez que esta menor tuviera esta modalidad de ausentarse del domicilio y salir con amigas a recorrer la noche del Libertador, ¿no? Está bien. Bueno, ella fue encontrada en el hospital, internada. O sea, pues se sabe si esto pasó así, jefe. Bueno, el personal policial, una vez tomado conocimiento del hecho, inició la búsqueda. Y como era un horario de la madrugada, se vio los lugares más concurridos y se logró la individualización dentro de un local, de un lugar nocturno. Y de ahí se procedió al traslado y por la situación que presentaba, bueno, fue trasladada al hospital como es de costumbre y como el protocolo así lo indica, ¿no? De todas maneras, las actuaciones ya están a cargo de la Fiscalía de Turno. También tomó intervención la línea 102, que entiende en estos casos. Y paralelamente también se iniciaron actuaciones contravencionales en relación al local donde fue habida la menor. Está bien. Bueno, la chica estaba descompuesta por el estado alcohólico que tenía, jefe. ¿Se estableció si es cierto, es esto? Estaba descompuesta y los informes médicos establecieron que tenía la ingesta de sustancias. Tendría que determinar fehacientemente qué tipo de sustancia. Pero de todas maneras, ya con el solo hecho de la presencia de la menor en un local de esta característica, ya hacen que se inicie de prevención las actuaciones contravencionales de rigor. Está bien. ¿Es un local de acá céntrico, Libertador, o en los alrededores? Sí, un local de acá del centro de la ciudad, ¿sí? Bueno, como está en etapa investigativa y de trámites, está todo en trámite contravencional, como te dije. Está bien.